Hola, ¿qué tal? Habla Luis de LGT Cross Service. En esta ocasión, pues ya vimos los demás videos de cómo quitar el volante, bolsas de aire y todo eso. Para llegar a quitar esta parte de aquí, que es donde entra el switch de la llave. Por aquí sí. Bueno, aquí la única recomendación para quitar esta pieza tiene aquí dos tornillos, dos y uno por acá, de este lado. O sea, que viene siendo este de aquí. Ok, dos. 3. Para desconectar esto, aquí tiene unos clamps. Nomás le metes un desarmador, zafas esto de aquí, es todo y ya. Ya lo estoy poniendo. Está. Para ponerlo, pues nada más es poner esto así. Listo, y poner los tornillos. Conectar lo demás que se desconectó antes de quitarlo, ¿verdad? Es todo. Así de fácil. Bueno, ya lo saben, yo sé que este video estuvo medio largo, por eso lo hice en partes. Pero ahí estamos, ya saben, yo soy Luis de LGT Cross Service. Yo quiero cambiar esta pieza de aquí, porque esta pieza, esta pastilla, se llama Pass Lock. Esta es la que le manda señal, y de aquí te marca en esa troca, Anti-Theft Security. Depende del mueble, el año, el modelo. Y esta pieza también se gasta, por si no lo sabían. También se tiende a gastar, pero pues el cliente me dijo, cambia de una vez ya que estamos ahí. Entonces, pues ya lo hicimos. Misión cumplida, ahora armar nomás. Hay que armar nomás, poner los tornillitos para atrás. Y es todo. Bueno, si tienen preguntas, ya lo saben, yo aquí tendré respuestas para ustedes. Ok, nos vemos en un próximo video. Hasta la vista. Yo soy Luis, de Luis GT Cross Service. Y si son VIP guests, compartan el video. Compartan videos, el que más les guste a ustedes, que crean que se pueden beneficiar los demás. ¿Cómo salvar un carro inundado? ¿Cómo evitar que tu carro se apague con el agua de la lluvia? Imagínense. ¿Cómo evitar que se apague un carro con el agua de la lluvia? Que por cierto, si ven los comentarios se van a dar cuenta que dicen, oiga, ¿por qué no me lo decía antes? Se los digo a ustedes, compártanlo, eviten tragedias con sus familiares y amigos. Bueno, si son sus enemigos, pues no les diga nada. Pero si quieren ayudar a la gente, olvídense de mí, ustedes, ayudar a la gente, porque no son mecánicos. O si son mecánicos, pero no saben qué es lo que sucede con un motor cuando llueve. Se van a ahorrar miles de dólares. Depende de lo que vaya a su motor. 2,000, 10,000 dólares. Depende del carro, el modelo, el año. Nos vemos. Ya lo saben. Suscríbanse. Comentarios. ¿Dónde? ¿Aquí? Ok, aquí abajito. Escriban. Y ayuden a más gente. Ahora que viene la temporada de huracanes. Yo soy Luis de LGT Cross Service. Estamos para ayudar a la gente de todo el mundo. Desde el sur de Texas, Luis de LGT Cross Service. Bye.